Subiendo el cerro de la Virgen, otra muestra desde la parte superior, pero no todavía la más alta de todas. Bueno, estamos en el sendero rumbo a la capilla de la Virgen en esta nublada mañana del 14 de diciembre. Solamente nosotros asistiendo a esta caminata hacia este sector. Apreciando a la Virgen del Cerro, adentro de la capilla. Y ahora una vista desde afuera de la capilla de la Virgen, acá en el cerro. Lugar donde la gente firma. Y aquí un panorama general con el sonido de los pájaros de fondo únicamente en este sector. En el cerro San Bernardo, 1400 metros de altura, y vemos esta feria, mini feria artesanal. Acá sí, el arranque del paseo en el cerro San Bernardo. Los distintos senderos para un lado y para otro, que conducen el mirador a la confitería de este tradicional paseo cercano a la capital salteña. Vemos parte de la cascada aquí en el cerro San Bernardo. Agua que baja. Otro sector de la cascada en el cerro San Bernardo. Y luego de la cascada, el teleférico, y allá lejos, toda la ciudad de Salta. El teleférico que llega, y allí abajo, la sensacional toma e imagen de la ciudad. Vemos el convento de las Carmelitas. ¿De qué año me decías, Jorge, por favor? El año exactamente 1586. Cambió su función. Este empezó como una ermita, ¿no? Pasó a ser convento de las Carmelitas en el año 1845. Y esa puerta tiene más de 254 años. Fue donada por un cacique. Esa fecha en el año 1362. Si usted quiere comprar. De día, en la ocasión, la iglesia de San Francisco, una de las más altas, como decía Jorge, de Sudamérica. Por dentro, la iglesia de San Francisco.
desde la iglesia de San Francisco, los costados y uno de sus jardines. Caminando en las primeras horas de la tarde por una de las peatonales en el centro de Salta. El cielo quiere abrirse, el sol asoma, y siendo las 4 de la tarde pasadas, empieza a llenarse de gente la peatonal, o una de las peatonales, en este centro. Una imagen de la calle Caseros, que divide el norte y el sur de la capital salteña. Allá a lo lejos se ve San Francisco, la iglesia de San Francisco, y aquí la plaza central. En esta tarde nublada de martes. En la plaza principal vemos a una palmera yatay y un tulipanero africano. En la plaza principal de Salta, la estatua en monumento al general Arenal. Palomas, habitantes también de este lugar. Las altísimas palmeras. Otra especie de aquí de la plaza de Salta, el molle, en la atención de nosotros. Y desde un costado de la plaza, la imagen de la catedral. Una panorámica de adentro de la Catedral de Salta. Una toma más cercana dentro de la catedral.